Hola, hoy mal día, hace gris, hace malo y he tenido mala suerte y he perdido a todas las lombrices. Hoy no tengo ganas ni de decir buenas gente, ni tengo ganas de reírme, ni nada parecido, porque la verdad es que he hecho una pifia muy grande en la lombricompostera que ahora os enseñaré y se me han muerto todas las lombrices, bueno, a un 99%. He podido salvar unas 10-15 que veréis en un corte después, pero la verdad es que ha sido un desastre. Os explico, no voy a dar consejos de cómo mantener las lombrices ni cómo cuidarlas, sino que en un próximo vídeo os explicaré detalladamente cómo hemos de hacerlo, que lo hemos explicado en otros vídeos, pero vamos a hacer más hincapié. Bien. La culpa, como digo, ha sido culpa mía, la responsabilidad ha sido mía, porque me pasé poniendo comida. ¿Qué ha pasado? Que las lombrices, al fermentar la comida dentro de la lombricompostera, literalmente se han cocido. Se han cocido y literalmente han desaparecido todas de la lombricompostera. Ya os digo, pude salvar unas cuantas, pero bueno, vosotros y vosotras sabéis que tenía un montón de lombrices, pero me he quedado sin. Entonces, tenía dos opciones, que era volver a comprar un núcleo de lombrices o, de las que tengo, meterlas en una lombricompostera pequeñita, casera, y he optado por esta segunda opción. He cogido y voy a poner una lombricompostera pequeñita, que lo vais a ver, la he hecho con un bote de Colacao de toda la vida, le he hecho unos agujeritos por abajo y una tapita, y las voy a cambiar al transcurso de este vídeo. Bueno, ahora os enseño bien lo que ha pasado, os lo voy a explicar viendo la lombricompostera y ya veréis que las cosas se tienen que hacer, se tienen que vigilar. Las lombrices dicen muchas veces, no, tenéis que dejarlas en paz, sí, pero tenéis que revisar muy bien la humedad, tenéis que revisar muy bien que haya suficiente comida, no pasaros con la comida, básicamente es esto. Pero ya os digo que en otro vídeo haré más hincapié porque me he llevado un disgusto bastante gordo. A ver, el disgusto me lo llevé hace un par de semanas, pero no fui capaz de grabar nada porque no me apetecía nada grabar el tema este. Pero bueno, ahora veréis el desastre total que ha habido en la lombricompostera. Bueno, como yo estoy grabando, tengo la ayuda de mi hija Dafne y ahora vamos a ver, la voy a ayudar yo un poquito. Aquí tenemos que no hay nada, que ya sabemos que no hay nada, aquí hay cartón de antes y ahora vamos a ver el desastre. Mirad, yo dejé aquí la comida de las lombrices. ¿Qué pasó? Que aquí fermentó y esto se debió poner a 60 grados fijo y, perdón, cayó aquí abajo. Aquí estaba muy bien de humedad, de hecho hay todavía humedad, pero no queda ni una lombriz. Bueno, ahora evidentemente no queda ninguna lombriz porque yo las he quitado. O en teoría no debería quedar ninguna lombriz. No hay ninguna. No hay ninguna. A ver, esto lo voy a emplear para abonar todos los naranjos que tengo en... A ver, me ha parecido ver una. No. Esto lo veo... ¡Ah, mira, sí, una! ¡Oh! Todavía voy a encontrar alguna. Esta me la voy a llevar. Ahora, mira, aquí hay una. Ahí tenemos una. Sí, ahí me señala Dafne y me la voy a llevar, vaya si me la voy a llevar. Y voy a intentar buscar más, pero bueno, esto es lo que hay, quería enseñaros esto y luego os enseñaré la parte de mi casa, lo que he hecho. Pues bueno, aquí estamos, ahora os voy a enseñar lo que tengo. Os voy a hacer un pequeño vídeo de todo lo que tengo aquí en la mesa y pasamos a hacer lo que quiero hacer para demostraros cuántas lombrices tengo. Bueno, lo primero que voy a hacer es enseñaros el bote. Como veis, tiene agujeritos suficientes para que los lixiviados bajen. Lo voy a poner un platito y ya está. La tapa exactamente igual, ¿vale? Esto sería una pequeña lombricompostera casera. Aquí están las lombrices, que las tengo tapaditas para que no les dé
la luz, el cartón que voy a utilizar para ponerlo aquí abajo, que por ejemplo podemos cortar así un par de trozos, ¿vale? Y aquí voy a mojar el cartón y voy a poner las lombrices después, es decir, voy a poner aquí agua, voy a mojar el cartón, voy a colocar el cartón aquí para que tampoco salgan y que las lombrices, tenéis que saberlo, el cartón les gusta para meter los huevecillos por ahí. Luego, cuando termine con esto, vaciar el agua que me quede para poder poner las lombrices y las contaremos una a una para que veáis de las cientos que tenía, las que me quedan. Aquí veis el fondo, como lo hemos colocado. Con vosotros, para que veáis que no hay truco, no se ha movido para nada el bote. Las veo por aquí las lombrices, menos mal. Lo único que puedo decir es que estoy contento de que he salvado las suficientes. De hecho, vais a ver una que está embarazada, os la voy a enseñar. Y vamos a molestarlas. Voy a ser un poco bestia. Pero es que si no, aquí aún quedan. Mirad, vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, la embarazada, cinco, aquí hay otra, seis. Las cuento para que veáis que no es broma, que solo tengo poquitas. Siete, embarazadísima. ¡Ay, que se me cae! 8, madre mía, qué tortazo se ha dado. 8, otra, 9. Os puedo parecer inútil o diciendo, ¿este qué hace? Pero es que me interesa hacer esto para enseñarosla. 9, otra embarazada, 10, 11. Huele un poco mal esto porque como lo he tenido metido en un frasco. 12, 13, 14. 15, 16, 17, esta está un poco jorobadilla, pobrecita mía. 17, los anillitos, ahí está embarazada. 18, en 18. Vamos a ponerles la tierra ahí. Me sabe molestarlas así. Ah, bueno, espera, 18, perdón, espera, que no me acordaba que aquí quedaban más. 19, 20 embarazada, 21 y 22 lombrices. Bueno, como podéis observar, se han escondido. Yo las noto porque se están moviendo. Y he pensado en ponerle esto así. ¿Por qué? Un poquito más arreglado así. Porque si salen los lixiviados, de momento aquí voy a tenerlas hasta que esto se llene. Que ya se supondrá que tendré más lombrices. Luego ya las volveré a pasar a la lombricompostera que tenía. Y posiblemente, yo no engaño a nadie, no miento, no vendo humo, compre un núcleo o dos de lombrices. Pero ahora quiero que conmigo, si queréis vosotros, hagamos un seguimiento de cómo están las lombrices. Cada mes, si queréis, puedo hacer un vídeo corto para enseñaroslo. De momento, pongo esto, cierro bien, que ahora sí puedo cerrar bien, y me las llevo conmigo al lado de mi ordenador, que ahí las voy a tener controladísimas. Ahora mismo me despido de vosotros, pero quiero contaros un par de cosas más. Dicen que el ser humano tropieza varias veces con la misma piedra. Sabréis vosotras y vosotros que he tenido algún que otro problema con las lombrices. Pero este, en cambio, con este sí que está claramente lo que ha pasado. Otros sí que no sabía por qué. O porque había faltado agua. Tonterías que se me escapaban a mí. Esta vez sí que se me podía haber ocurrido el no meterle kilos y kilos de comida teniendo una lombricompostera relativamente pequeña. Un
consejo, sí, iba a decir un truco, pero es un consejo que os doy. ¿No hay que tocarlas? No. Pero siempre revisad humedad. Si hay humedad, materia seca. Si no la hay, ponerle un poquito de agua, ponerle, yo que sé, más fruta, lo que queráis. Como veis, no es un vídeo un poco raro porque no estoy contento, pero bueno, sí que es verdad, aparte del calor que hace aquí con todos los focos y las luces que he puesto, sí que os digo que me alegra en cierto modo que haya pasado esto, porque así os puedo ayudar mucho a vosotros y a vosotras. Porque hay veces que me decís, oye, ¿qué me ha pasado con las lombrices? Me ha pasado esto, me ha pasado aquello. Por ejemplo, tengo una amiga, una conocida de Elia, que le ha pasado exactamente lo mismo que yo, pero por las altas temperaturas. Ella porque las tenía a lo mejor al sol o hacía mucha temperatura en la zona donde estaban, y yo porque he generado esa temperatura. Bueno, sin más, daros las gracias. Deciros que si os apetece os suscribáis al canal, por aquí os va a salir. Lo he hecho como poco nuevo. Y también os paso un par de vídeos de lombrices que posiblemente os puedan ayudar y gustar. Bueno, sin más, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo.